Hola a todos y bienvenidos un domingo más a mi canal de YouTube. Espero que estéis todos muy bien. Comenzamos un nuevo vlog semanal que me apetece muchísimo, en el que me vais a acompañar varios días aquí en mi vida en Miami. Por ubicarnos, hoy es viernes, he acabado hace un ratito de teletrabajar. He estado recogiendo la cocina, el comedor y un poco el salón y tal. Después he estado aquí descansando, que los viernes después de teletrabajar y tal, después de toda la semana, me gusta como tener un momento de desconexión, de ver la tele. Hay veces que duermo siesta, ya lo sabéis. Mi merienda, que había tocado leche con galletas. Y pues ya es como que desconecto un poco y empieza mi fin de semana, ¿sabéis? Hoy la verdad no tengo ningún plan y tampoco me apetece hacer ninguno. No sé si me explico. Bueno, Pablo no está. En este vlog no vais a ver a Pablo porque se ha ido de viaje de surf y es lo que tiene, pues, tener más vacaciones que yo. Lamentablemente no lo puedo acompañar, pero bueno, está en todo su derecho, que lo disfrute mucho. Y nada, pues yo, mientras estoy aquí, lo bueno es que cuando estoy sola grabo mucho más contenido, así que por esa parte bien por vosotros. Y nada, pues lo que os decía, hoy no está Pablo, no voy a salir y tampoco me apetece. O sea, podía llamar a alguien y tal, pero no sé, no siento hoy que me apetezca salir. Creo que luego me pondré una pizza, un vinito blanco y estaré viendo la tele, leyendo mi libro y así. Así que ese va a ser un poco el plan. Tengo aquí mi arsenal, como veis, mi libro electrónico, que me estoy ya acabando el libro del Hilo Dorado. No lo estoy leyendo tanto como me gustaría porque me pongo por las noches y estoy tan cansada que leo un poco y ya lo dejo, pero bueno. También tengo aquí el iPad, los AirPods, que voy a editar ahora, terminar de editar ahora el vlog anterior sobre el concierto de Luis Miguel. Y pues eso, el iPad, pues si quiero ver Netflix, que en la tele no lo tengo, pero ahí sí. Y esa va a ser un poco mi día de hoy. Ya mañana y el domingo si tengo más planes y si os llevaré conmigo, os enseñaré más cosas. Pero de momento, de vez en cuando a todos nos apetece también un día así. Yo creo que sí. Cierto, hablemos cómo poco a poco el tiempo en Miami va mejorando, aunque todavía quedan restos de nubes, como veis en el cielo, pero algunas zonas ya están un poco más despejadas. Como os enseñaba por Instagram, ha sido una semana literalmente tormentosa. Ha habido una tormenta tropical muy fuerte aquí en Miami, ha habido muchísimas inundaciones y bueno, yo prácticamente no he salido, solamente a entrenar y vuelta a casa, porque era muy peligroso. De hecho, recibíamos estas alertas de emergencia, ¿no? De no salgas a menos que estés yendo a un sitio más seguro, si no, quédate en casa. Y Pablo, me acuerdo un día, el día más fuerte, estaba en la oficina y estaban cayendo unos rayos literalmente aquí al lado, que vibraba la casa, o sea, a ese nivel de rayos. Puedo prometer que en mi vida había vivido una tormenta tan fuerte como la que he vivido aquí en Miami. Y eso es solo el principio, ¿eh? Porque ahora justo comienza la temporada de huracanes y que, por cierto, ya os contaré más en otro vídeo de eso cuando nos preparemos bien, pero tiene pinta que el verano aquí va a ser muy diferente a lo que me esperaba. Nada, teníamos las bicis aquí fuera, por ejemplo, las hemos tenido que meter porque se caían, el cristal de esta mesa se desplazaba, estas sillas que pesan mucho también medio caídas. Bueno, ha sido todo un show, está todo bien, como veis, pero ha sido una semana muy lluviosa y el fin de semana va a estar también nublado. Así que yo no sé si vivo en Miami o de repente vivo en Escocia, porque es que este color, o sea, literalmente no estoy morena, literalmente no hace sol. Así que bueno, a ver cómo avanza la cosa. Buenos días de sábado, son las 8:30 de la mañana y me voy a quitar el pijama, me voy a poner la ropa de entrenamiento porque a las 9:15 tengo una clase de yoga para empezar muy bien el día y el fin de semana. Así que, let's go. Estoy viendo qué conjuntito ponerme y seguramente me ponga el verde, que es de pantalón largo, porque no sé por qué, pero siempre que veo el día así como nublado,
Siento que no va a hacer calor, aunque en realidad fuera puede hacer perfectamente 30 grados, ¿sabéis? Pero bueno, también como el aire lo ponen fuerte, creo que me voy a poner pantalón largo, just in case. Camita hecha, ropa de entrenamiento check, y ahora voy a hacerme. Bueno, voy a limpiarme la cara para retirarme los productos de anoche y no me voy a hacer el skincare entero, porque como voy a ir a entrenar y luego me ducharé cuando vuelva a casa, pues me voy a echar solo un poquito de hidratación y por supuesto mi cremita solar, que aunque esté nublado hay que echarse crema solar, y me voy. Ya he aparcado el coche y he llegado a la clase de yoga con tiempo. Sigo trabajando mi puntualidad, estoy muy orgullosa de ello. Quería enseñaros que el estudio de yoga está en un sitio que es un poco underground, que es como esta mezcla que os explico de Miami, de entre lo moderno y lo viejo gueto, ¿sabéis? Mira, literalmente donde está la publicidad de Apple y esos edificios es una zona nueva que se llama Midtown, carísima. Y luego, esta parte, como veis, o sea, está como ahí en ese límite. Pero luego, si vas más para allá o más para allá, es una zona más humilde, ¿me entendéis? Y sí, está lloviendo y yo llevo gafas de sol porque, como sigo con cara de dormida y me molesta la claridad, estoy como, las uso como para terminar de despertarme. No sé si habréis visto los animales en el otro vlog, pero es que, mirad, es que, o sea, viven en la calle, literal. Anyways. Good morning. Bueno, ya he acabado mi clase de yoga. Me he venido con el coche aquí a Midtown, que es esa zona que os estaba señalando antes con el dedito en el vídeo. Y me he venido con el coche porque como está lloviendo, podría venir andando, porque está muy cerca el estudio de aquí de Midtown, pero digo, bueno, así ya tengo el coche y a la vuelta también me es más fácil y no me mojo tanto. La verdad, la clase de hoy de yoga no me ha gustado mucho. Yo no sé si es que yo no he conectado con la profesora, porque creo que las clases de yoga dependen mucho de la profesora o el profesor que te esté enseñando y de al final la clase que ellos quieran impartir, ¿no? Y ha sido una clase que para mi gusto era demasiado estática. Me gusta que sea un poquito más de flow yoga, de estas que son un poquito más dinámicas. Y esta era como muy parada en todas las posiciones, en todas las respiraciones y tal. Y no ha estado mal porque, bueno, he meditado, he estirado y he hecho ejercicio. Pero me ha faltado un poquito de cosilla, ¿sabéis? Pero bueno, he venido a este estudio más veces. Lo que pasa que, pues con otras profesoras y así. Así que bueno, me voy a desayunar, que me lo merezco, y luego me voy a ir de compras a Target y os voy a llevar conmigo. Mirad, chicos, esta es la zona de Midtown, que es una zona bastante nueva de la ciudad, que como veis es todo pues muy modernito. Tienen aquí este parquecito en medio muy guay, por aquí tienen tiendas y restaurantes y tal, pero es una zona bastante cara. Tengo bastante hambre y ganas de desayunar, porque la verdad yo no suelo salir de casa sin desayunar. Lo que pasa es que como yoga es un ejercicio así un poquito como más relax, he dicho, bueno, voy y ya luego voy a desayunar yo sola. Pero si no, o sea, yo soy una persona que no puede salir de casa ni a trabajar, ni a entrenar, ni nada, sin desayunar. Me caigo, o sea, te da tensión muy baja y me da un parraque. Aquí llevo mi té, que todavía está caliente y me lo voy bebiendo poco a poco, pero me encanta que en Estados Unidos los carritos tengan para poner la bebida, como ellos van con el café a todos lados, muy guay. Y nada, estoy en la parte de decoración, que quiero buscar un jarroncito para poner las flores, porque siempre estoy como robando el que tenemos en el cuarto para ponerlo en el comedor. Entonces, a ver qué encuentro. Mirad, estos candelabros me flipan, me encantan. La verdad que aquí en Target la zona de decoración está bien de precio y tiene cosas súper monas. Estoy viendo también la colección de bikinis de aquí de Target, que el año pasado me compré, creo que fueron tres, para ir a Hawái y me han salido súper buenos estos bikinis. A ver si encuentro alguno mono.
Me gustan mucho los estampados y sobre todo de triángulos y de lacitos. Soy bastante simple y bastante monótona con los bikinis, pero bueno. Ya estoy de vuelta en casa, duchadita, con mi ropita cómoda. Bueno, más bien un pijamita. Me ha ido bastante la olla esta mañana. Literalmente son las 3 y 10 de la tarde y no he comido, o sea, es bastante tarde. Pero es que al final he ido a tanto a Target como a Marshalls como a Publix a comprar cosas y pues se me ha ido un poco la pinza, la verdad, se me ha ido un poco la hora. Pero bueno, tampoco tengo mejor plan un día de lluvia como hoy y sola, así que está justificado. Voy a enseñaros muy rápidamente qué he comprado y luego me pondré a comer, porque ya es hora. Bueno, vamos a empezar, pero primero un poquito de agua con gas, que ya sabéis que me encantó. Con tanta humedad, literal, necesito beber todo el rato. Bueno, os enseño primero las compras de Publix, ¿vale? Que ha sido todo literalmente para la casa. He comprado dos ambientadores, uno para el salón y otro para nuestro cuarto, y pues los botecitos, los liquiditos para ponérselo. Me la he jugado porque no sé bien a qué huele porque está cerrado, pero bueno, había que probarlo y tenía ya muchas ganas de comprar unas cosas de estas. Luego, friegasuelos de la marca Fabuloso, que esto me lo recomendó una señora mexicana cuando vivía en Silicon Valley y literalmente es el mejor friegasuelos que he probado en mi vida. Me encanta cómo huele y además es súper efectivo. Estoy segura que más de una aquí que vea este vídeo y de uno lo usa. Y luego un bote de lejía, o sea, ya digo que esto es todo limpieza y casa. Pero bueno, nos hacía falta, así que también lo he comprado. Vale, y os enseño qué he comprado en Marshalls. En Target no he comprado absolutamente nada. Ni bikinis, ni jarrón, nada. O sea, no sé por qué, pero hoy no he encontrado nada. Me he probado un bikini que me gustaba, pero la parte de arriba no estaba segura si me veía del todo. Así que digo, mira, si no es perfecto no me lo llevo. Pero en Marshalls sí he comprado cosas. He comprado este marquito verde y doradito para nuestro cuarto porque tengo más fotos de Pablo y mía impresas y digo, pues así le pongo alguna más al cuarto que no tenemos ninguna de los dos. Me parece súper bonito. Vale, de ropita me he comprado esta camiseta gris básica que me la tengo que probar porque no tenía ya más ganas de probarme. Pero digo, no tengo una gris lisa y me viene bien. Me he comprado este top por $10 que me parece monísimo, con un pantalón beige, con un pantalón blanco, ahora sí para el veranito, con un buen collar así doradito y tal, o unos pendientes, me parece ideal. La camiseta me ha costado $8 y el top 10. Luego me he comprado este vestido de punto, que me encanta, pero me lo tengo que haber puesto. Con esto he dudado muchísimo, es así cortito, para ir a la playa, para ir a la piscina, no sé, me lo voy a probar y si no lo cambio, pero me parecía muy mono. Para el veranito. Vale, esto era un antojo que tenía, que son pinzas de flores para el pelo, y me he comprado también de conchitas porque me apetece hacerme el peinado este, que son así como los dos rulitos con las pinzas. No sé, me lo tengo que haber puesto porque los he cogido así al final. Digo, bueno, ya veré qué hago con esto. Luego, una crema para el contorno de los ojos, que la mía está a puntito de acabarse. Esta es de vitamina C y cafeína. Y lo último que me he comprado son unas zapatillas como las que ya tengo. Lo que pasa es que las mías son como en tono verdecito claro y estas son beige, porque seguramente las beige me las quede para estar por casa y las verdes me las ponga para salir a la calle, porque estoy utilizando las zapatillas de deporte y cuando voy a yoga y así, que al final son actividades que se hacen descalza, es un rollo porque tengo que ponerme los calcetines, atarme los cordones, luego quitármelo, luego tal. Y con estas zapatillas es como que vas descalzo ya, dejas tus zapatos, te vas a dar la clase y luego es como que sales súper rápido. Y todo el mundo aquí en Miami las usa porque son mega cómodas. Así que por $10 creo que me han costado. No sé cuánto valen originalmente, pero es que en Marshalls, como está todo con descuento, salen muy baratas. Así que eso, me he comprado un segundo par porque es que son lo más cómodo del mundo. La marca es esta, por si alguien más se las quiere comprar. Así que nada, hasta aquí el haul de compritas de hoy. Ya he puesto aquí un ambientador. Ya estoy estrenando mis chanclitas nuevas para estar por casa. Y aquí he puesto el segundo ambientador. Me he probado las tres cositas y me encantan las tres, así que me las quedo. Y también he estado probándome las pinzas, ¿vale? Estas las voy a cambiar porque no agarran nada, son enanas.
Mi idea no ha funcionado. Me estoy probando ahora esta, a ver si enfoca. Que me gustan un poco, pero también las veo un poco pequeñas para la cantidad de pelo que yo tengo. Las veo un poco ridículas, entonces seguramente las cambie también. Tengo ganas de las típicas pinzas hawaianas. Yo creo que la voy a buscar por internet a ver si la encuentro. Así que ha sido una compra bastante exitosa, excepto por las pinzas del pelo que no me han convencido. Chicos, os hago update de mi tarde, que ya os digo que ha sido bastante perezosa. Desde que he acabado de comer a las 4 más o menos, porque he comido bastante tarde hoy, hasta ahora he estado viendo el show este de Netflix, que es de mansiones millonarias del sur de California, que los agentes, ¿no?, de inmobiliarios se pelean entre ellos y toda esta cosa. Es como que no puedes parar. Acaba un capítulo y tienes que darle al siguiente. Bueno, pues he estado viendo eso. Esta tarde quizás había un plan de ir a tomar unos vinos, pero finalmente no ha salido, pero estoy ok con ello porque como he estado toda la mañana, literalmente desde las 8 y pico hasta las 3 y pico que he llegado fuera, como que no tengo esa necesidad imperiosa, ¿sabéis?, de salir y sociabilizar. Estoy bien. De hecho, no importa tener un fin de semana así tranquilito como este de vez en cuando. Para mí, para ponerme al día con mis cosas, tengo que preparar ahora 3 campañas, de hecho, que me han salido para Instagram y TikTok. Estoy súper agradecida y emocionada. Y mañana a las 7 de la mañana me voy de casa porque voy a recoger a Mónica. No sé si os acordáis de ella, que salió en varios vlogs. Que ha estado de viaje de trabajo y ya ha vuelto. Voy a recoger a las 7 y 20 de la mañana. Y a las 7 y 25 a Anika, que también os he hablado de ella. La visteis en uno de mis últimos vlogs también. Y de hecho las voy a presentar por primera vez porque yo creo que se van a llevar súper bien. Y el plan es ir a una clase de yoga en un hotel en Miami Beach a las 8 de la mañana y luego ir las 3 juntas a hacer brunch. Así que por eso os digo, no me importa quedarme por la tarde aquí en casita, eso, preparando campañas e ideas, leyendo, viendo la tele, haciéndome skincare, y ya mañana será otro día. Buenos días, chicos. Sábado, 8 de la mañana, estamos a punto de empezar nuestra clase de yoga aquí en Miami Beach. Por aquí tengo a Moni y... Moni, di hola, que hace tiempo que nos saludas por el canal. Y Anika está preguntando que dónde está la profesora de yoga o el profesor, porque es la hora de empezar y todavía no están. Así que, a ver qué dice. Bueno, chicos, como acabáis de ver, la localización del yoga ha sido otra, porque el profesor que iba a dar la clase en el hotel a las 8 de la mañana no ha aparecido. Hemos estado esperando como hasta el cuarto y hemos visto que había otra clase y media aquí, en el parque este de Ocean Drive, y hemos dicho, bueno, pues al menos vamos para allá.
y la verdad que nos ha encantado la clase. Hace un poco de brisa, que es increíble, porque hace calorcillo, pero bien. Y me ha gustado bastante la clase, muy bien. Y nada, ahora vamos aquí las tres y vamos a ir a hacer brunch. Seguramente repitamos el sitio que yo fui, que ya os enseñé por aquí. Y a reponer fuerzas. Pero la verdad que muy contenta de haber madrugado. Ya estoy de vuelta en casa, como veis, con estas pintas, el pelo de haber salido del agua. Hoy he estrenado este triquini, que me encanta, la verdad. Me he puesto esta camisa porque como venía conduciendo, digo, por si acaso me para la policía, no puedo ir en bikini. Que la verdad hemos echado una mañana muy guay, son las 2 de la tarde, o sea, se ha aprovechado bastante bien. Hemos tenido el imprevisto este de la clase, pero bueno, hemos encontrado otra, como os contaba, nos ha encantado. Después hemos intentado ir a una piscina. Había una pool party, o sea, una fiesta en la piscina como con entrada y tal. Así que hemos dicho, bueno, pues probemos en la playa. Y la verdad que sorprendentemente hoy se estaba muy, muy, muy a gusto. Estaba nublado, como habéis visto, pero se estaba súper bien, el agua estaba fresquita, que la última vez que me bañé estaba como ya caliente y digo, es que no refresca nada. Pero hoy sí que estaba fresquita, había brisa. Así que bueno, hemos estado bastante a gusto, la verdad. Y les he dicho, me debéis un día de piscina. Que a mí me encantan las piscinas, pero es que literalmente todo el mundo en Miami tiene su piscina en obras. Tanto mi edificio como el de ellas dos. Me voy a duchar ahora para quitarme la sal y así. Quería enseñaros este experimento, que he puesto este cubo con lejía, porque la cortina tenía un poquito como de moho. Y lo he visto por internet y acabo de verla y está impoluta, está blanquísima. Así que muy contenta de que haya funcionado mi invento de maruja de casa. Bueno chicos, os cuento que mi tarde ha sido bastante tranquila, como todo el fin de semana realmente. He estado viendo la serie esta de Netflix, de las casas millonarias. Después he aprovechado, eso sí, o sea, no todo ha sido estar en casa sin hacer nada. He estado de relax un tiempo y después he grabado 2 de las 3 campañas que tenía, porque luego de semana me cuesta más como encontrar el momento. Y ahora, como veis, me estoy poniendo a cocinar un puré de puerros y calabacines, que me encanta para cenar y también para tenerlo ya mañana para el mediodía. Y nada, en realidad es pronto, son las 8 y algo de la tarde. Lo que pasa es que me quiero ir hoy a dormir pronto porque, como sabéis, hoy me he ido de casa sobre las 7 de la mañana, me he despertado a las 6 y media. Y anoche, esto no os lo he contado, hubo una fiesta en el piso de arriba. ¿Vale? Eran las 12 y media de la noche y yo todavía no me había podido dormir y entonces llamé a recepción porque digo, jolín, mis vecinos nunca montan fiesta, esto es muy raro. Era sábado, pero bueno, yo llamé por si acaso. El caso fue que anoche llamé porque literalmente estaba escuchando a alguien con un micro, estaba escuchando como boom, 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 típico sonido de música electrónica. Y claro, ya habían pasado las 12 de la noche y digo, me parece ya un poco tarde para que estén de fiesta, ¿sabes? Normalmente en todos los sitios yo creo más o menos que hasta las 12 ok, pero ya luego pues te das de casa y sigues la fiesta donde quieras. El caso fue que cuando llamé me dijeron en recepción que era una fiesta de cumpleaños y que habían avisado que la iban a hacer y tal. Y entonces yo les dije como, ay bueno, no te preocupes, no los molestes, tal. Yo como que no quería ser la vecina de 31 años que este fin de semana tenía una vida de abuela, que pues se queja, ¿sabéis? Entonces yo les dije como, bueno, no te preocupes, voy a intentar dormir, no les digas nada, pero bueno, simplemente quería saber qué está pasando. El caso es que yo ya, pues eso, me puse a leer para que me entrara más sueño, que siempre que leo me trago más sueño fácil, y finalmente me quedé dormida, aunque creo que al poco cortaron también la música, no sé si más vecinos se quejaron, porque la de recepción me dijo, bueno, no les voy a decir nada, pero si recibo más quejas, evidentemente sí les vamos a llamar la atención. En fin, bueno, esto son cosas de vecinos. Pero lo que os quiero contar con esta historia es que he dormido pocas horas hoy y que me quería dormir temprano porque además mañana es lunes y toca volver a trabajar y entrenar y todas esas cosas. Entonces quiero estar como con energía. Yo creo que de vez en cuando tener fines de semana así no está nada mal para hacer eso, reset y como ponerte al día de tus cosas. Evidentemente echo muchísimo de menos a Pablo. Eso sí que es algo que me ha faltado mucho este fin de, pero bueno. Un día más es un día menos para volver a vernos. Así que me quedo con eso. Y esperemos que me salga rica mi puré de calabacín. Ah, y otra cosa. Estoy muy contenta con la air fryer. El otro día hice unas empanadas que compré congeladas. Buenísimas. Y la verdad que muy bien.
lunes, chicos. Son ya las 4 de la tarde. Querría haber grabado antes, esta mañana, pero he estado súper liada trabajando. Desde aquí, como veis, desde mi habitación, que es donde suele teletrabajar Pablo cuando se queda aquí en casa y no va a la oficina. La razón es que se ha llevado mi cargador del portátil y entonces lo tengo que conectar al monitor este. Os lo voy a enseñar un momento. Digamos que ese es mi nuevo cargador, al menos durante estos días, y cuando lo conecto ahí pues se me conecta también a esta pantalla y puedo tener dos pantallas, que también está bien porque es como que para algunas cosas es más fácil. El caso, chicos, que no os he grabado durante esta mañana porque eso, como os decía, he tenido mucho trabajo y pues eso, no he tenido mucho interesante que contaros, pero luego me he acordado de que esta semana, es que es muy fuerte, es mi primer aniversario en esta empresa. Y no lo puedo creer que haya pasado ya un año, o sea, el tiempo vuela. De hecho, hace 2 años, ahora en junio también, que Pablo y yo nos volvimos a mudar a Estados Unidos. Lo que pasa que, bueno, ya sabéis que yo primero me vine con mi negocio, que yo era freelance y estuve unos meses, pero ya luego dije, lo dejo, porque al final yo tenía como salario de España y aquí la vida es muy cara, entonces ya dije, bueno, me cambio a empresa de aquí para ganar salario de aquí. Y bueno, estuve primero en una empresa hasta que ya encontré este, que eso, que fue hace un año que empecé, y la verdad que muy bien, se me ha pasado volando, se me ha pasado bastante rápido, la verdad. Me gustan estos momentos de, bueno, hace un año o hace tal, ¿no? Como estos aniversarios, para pensar un poco en un balance, ¿sabéis? De cómo ha sido el año, si he sido feliz, si se me ha pasado rápido, cómo estaba hace un año, porque también como que pienso, ¿no? En qué quiero en el futuro, dónde quiero llevar mi carrera, dónde quiero crecer, ¿no? Pero también para mí es súper importante mirar hacia atrás y cómo estaba hace un año y todo lo que he crecido y todo lo que he aprendido, que para mí es súper importante. Un mercado nuevo de trabajo en un idioma que no es el tuyo y bueno, todos los objetivos que he conseguido, que no han sido pocos, así que estoy muy contenta y pues me apetecía compartir con vosotros esta reflexión. Esta mañana, como habéis visto, estaba lloviendo otra vez, ahora sí ha salido el sol y estoy muy contenta porque me queda solo unos minutitos para acabar de trabajar y luego me voy a cambiar porque voy a una clase de pilates que me apetece un montón y ahí se llevo conmigo. ¡Lista para entrenar! ¡Let's go! Confirmamos que voy andando como un pato después de la clase, de lo que me duelen ya las piernas. Confirmamos. Esta clase es bastante dura. Bueno, las clases de pilates con máquina son duras, pero sientan tan bien y además sientes que trabajas tanto tu cuerpo. Me encantan estos chicos, los de The Method. Ya los había probado una vez y hacía mucho que no volvía a sus clases y la verdad me alegro un montón porque tienen una energía tan positiva que entreno súper bien. Me he venido ahora a la playa porque estaba literalmente al lado, estaba ya en Miami Beach. Y he dicho, ¿cómo no voy a venir a la playa para acabar el día ya de lunes y para empezar bien la semana? Hay bastante viento y oleaje, pero se está de a gusto con esta temperatura, increíble. Confirmamos que no me importaría vivir en Miami Beach y tener la playa literalmente enfrente de casa. Yo la tengo cerca, la tengo como a, no sé, 10-15 minutos, pero no es lo mismo.
Ya estoy de vuelta en casa, que después de la playa he ido al Aldi rápidamente a hacer una mini comprita, que me hacían falta unas cosas, entre otras gel de ducha y papel higiénico, muy importante, y más cuando estamos en época de huracanes, que por lo visto la gente se vuelve un poco loca y cuando hay riesgo de huracán o así es como que se gasta siempre. Me voy a duchar, que al final se me ha hecho tarde, son ya las 9 de la noche. Y me voy a poner mi pijamita, mi cenita. Y me voy a poner a ver algo en la tele o leer, en fin, ya veré. Increíble los pelos que tengo aquí. No sé cómo los llamáis vosotros, yo los llamo abuelillos. Ya duchada, que de verdad no hay nada que siente mejor después de hacer deporte que ducharse, hidratarse. Uf, placeres de la vida. También he cenado ya, no he grabado nada de esto, pero bueno. Os grabo ahora para deciros que con esto y un bizcocho, hasta aquí el vlog de esta semana. Espero que os haya gustado muchísimo este vlog y unos días conmigo aquí en Miami, que ya me apetece hacer un vlog como más casero. Y nada, como siempre, dejadme en comentarios qué opináis, si os ha gustado, si no. Y si no queréis perderos nada de mis contenidos, suscribiros a mi canal y seguidme también por Instagram, que por ahí también subo mucho contenido. Y voy a empezar a subir un vlog a la semana por esa red social también, así que así no os perdéis nada. Y pues eso, os mando un besazo. Hasta la semana que viene. Chao.